¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este espacio de los jueves del emprendedor. Hoy tenemos eh, que nos acompaña nuestro docente Rafael Trucios de la Facultad de Negocios, que va a rendir la capacitación de marketing digital el día de hoy. Entonces le doy el pase. Bienvenido, Rafael. Te dejo entonces con los estudiantes y para que puedas iniciar y compartir la pantalla. Bienvenido, gracias. Excelente, excelente, Karina. Eres muy gentil. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición para poder conocer un poquito más del desarrollo de estrategias digitales. Vamos a empezar compartiendo ya nuestra nuestra pantalla. Vamos a ver por aquí. Y aquí está. Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del desarrollo de estrategias de marketing digital. Y para ello, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña presentación? Al término de esta presentación, ustedes en su rol de emprendedores, en su rol de empresarios, podrán diseñar estrategias de marketing digital efectivas para cualquier negocio, para cualquier empresa, demostrando dominio, demostrando coherencia en la aplicación de tácticas de visibilidad y, lo más importante, de captación de clientes. ¿Dónde? En el entorno digital. No se diga más y el día de hoy conoceremos tres elementos fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son esas estrategias digitales para emprendedores? En segundo lugar, cómo atraer más clientes para mi negocio. Y en tercer lugar, hablaremos un poco de una herramienta en realidad ya muy conocida y utilizada por todos nosotros, que es el caso de WhatsApp. Y vamos a vincularlo o relacionarlo con el desarrollo de estrategias digitales. Entonces, comencemos, comencemos. Vamos a hablar en primer lugar de las estrategias digitales para los emprendedores. Y hay algo en lo cual nosotros debemos de reflexionar. Tanto ustedes como yo, como punto de partida, todos somos consumidores. Todo el tiempo estamos consumiendo independiente, ojo, independiente a que nos estemos enfocando o no en el entorno digital. Okay? Independiente a ello. ¿Y qué es lo que sucede? Cada uno de ustedes en su rol de consumidores ha cambiado. En primer lugar, los consumidores buscan estar la mayor parte del tiempo conectados. No sé si les ha pasado, pero como que muchas veces hasta incluso se puede percibir cierto nivel o cierto, o cierto grado de estrés cuando de pronto no conseguimos una buena señal no de, de internet y eso como que nos desespera y estamos buscando encontrarnos en la mejor ubicación levantamos la mano a ver si logramos conseguir más señal y es normal porque creo que a todos a todos y todas nos, nos ha sucedido buscamos estar conectados la mayor parte del tiempo y ojo, y ojo, y algo muy importante que debemos de rescatar acá es lo siguiente. No únicamente hablamos de esta conexión a internet a través de nuestras computadoras. Es decir, sí, es verdad, son importantes y durante mucho tiempo se ha ligado la conexión a internet con las computadoras. No obstante, en la actualidad, más Internet consumen nuestros dispositivos móviles que nuestras mismas laptops, que nuestras mismas computadoras. Y es por esa necesidad de tener información al alcance de nuestra mano. Y esa es la primera característica del consumidor. Vamos a bautizarlo como un consumidor digital. Esta conectividad que tiene este consumidor, genera por consecuencia de que sea un usuario cada vez más informado. En la actualidad, y ustedes me van, a, me van a validar si lo que yo digo es cierto o no, en la actualidad, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de compra, no únicamente nos dejamos influenciar por la publicidad. La publicidad es buena. La publicidad funciona, da buenos resultados. Sin embargo, ya no solamente confiamos en la publicidad. Ahora también confiamos en qué? En las reseñas, en los comentarios, en las opiniones que otros usuarios, entiéndase, otros consumidores hayan tenido como resultado de este nexo, esta relación con la marca, producto o servicio. ¿Y dónde lo vemos? En las reseñas. ¿Dónde lo vemos? En las redes sociales. Entonces, como que la publicidad se ha desplazado un poquito. No quisiera quitarle la importancia o la relevancia a la publicidad, pero ya no es. Nuestro, un, nuestra única fuente de información. Ya no es el único canal con el cual nosotros recibimos datos para tomar decisiones. Segunda, entonces, característica del consumidor digital es un consumidor informado. Tercera característica. Miren lo que pasa acá. El consumidor digital es cada vez más participativo. A ver, se me ocurre en este preciso momento te encuentras con un amigo o con una amiga que no ves hace mucho tiempo, se me ocurre, y deciden ir a, a tomar un cafecito a una conocida cafetería o a comer un sanguchito. ¿Y qué es lo que pasa de pronto con la interacción del usuario? ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos? Nuestros dispositivos móviles. ¿Para qué? Para evidenciar que nos encontramos en un determinado lugar, para evidenciar que estamos consumiendo un determinado producto o para evidenciar la relación que tengo yo con una determinada marca. Hace mucho tiempo, cuando eso sucedía, las personas decían, oye, pero... Pero, ¿qué rayos le pasa? ¿A, ¿A quién le va a importar lo que está desayunando? ¿A quién le va a importar si se compró unas zapatillas Sketchers nuevas? ¿Y ahora qué sucede? El usuario tiene un rol protagónico muy importante, muy poderoso, en función a sus puntos de vista, en función a sus gustos, en función a sus preferencias, porque ese nexo, esa relación que tienen los usuarios con las marcas, se evidencia dentro del entorno digital. Y por consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Influye, influye en el proceso de decisión de compra de otros es por eso que esta tercera característica en la que denominamos al consumidor digital participativo ha generado la aparición de muchas personas muchísimas personas que suelen crear contenido a ver yo les pregunto a ustedes ya sientan la libertad de o usar los micrófonos o utilizar el canal de chat cómo se llaman esas personas que en la actualidad generan de forma constante estos contenidos para ser más específicos en las redes sociales. A ver, los leo por acá, por el canal de, de chat. Muy bien, Yanela, muy bien, Naomi, Romina, María Paz, Francis, influencers. ¿Y saben por qué se da este contexto de los influencers? Por lo que habíamos mencionado hace un rato. El usuario o el consumidor digital. Confía más, Rosa Elena, cree más, Carla, Carol, en usuarios que hayan tenido la oportunidad de probar esa marca, de usarla en el caso de la comida, de consumirla. Entonces, eso es lo que permite a los usuarios conocer y, por consecuencia, tomar una decisión. Y bueno, la última característica del consumidor digital el consumidor digital es impaciente, ¿verdad? O no, ¿O no lo ven de esa manera? Hace algunos años, cuando nosotros teníamos... Un rol participativo en las redes sociales se me ocurre en este preciso instante, que son seis y dieciséis de la tarde. Entonces, yo agarraba y entraba a una, a una fanpage en Facebook o a una cuenta de Instagram, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo estás, María? Qué gusto, qué gusto, muy bien. Y, y entramos a una página de Instagram, se me ocurre, y hacíamos una consulta a la marca. Forma de pago, tiempo de entrega, si podía pagar con American Express, con Visa, qué sé yo. ¿Ya? Pero este usuario digital, eh, vamos a definirlo así, antiguo, que no es tan antiguo que digamos, tenía la capacidad de esperar. Que acabe el día, porque en principio podríamos decir, no, seis y diecisiete de la tarde, ya antes se están retirando de sus oficinas, ¿no? Ya no creo que me contesten. Seguro mañana me responderán, ¿no? Y mañana en las primeras horas decías, sí, pero seguro quizás han llegado mu muchas consultas por, por la noche, ¿no? Voy a esperar hasta la tarde. Y la verdad, la verdad es que así era. Sí, así era. Podíamos esperar inclusive un día o más para recibir información relevante que influía en la decisión de nuestra compra. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo es ahora? Cada vez buscamos intervalos más cortos de tiempo. ¿no? Y es cierto, no nos gusta esperar. Bueno, ¿a quién le gusta esperar como punto de partida? ¿No? Entonces qué es lo que sucede acá? El tiempo de respuesta exigido por el consumidor digital cada vez se acorta más. Es por ello y no y no me van a dejar mentir es por ello que en la actualidad por ejemplo muchas empresas tienen canales de atención al cliente, específicamente en las, en las redes sociales 24/7 verdad y ustedes pueden hacer una consulta a las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana o a las once y media de la noche y casi siempre vamos a encontrar a un responsable que va a atender nuestras consultas o requerimientos entonces si nosotros en nuestro rol de emprendedores o empresarios como mencionábamos hace un momento nos damos cuenta que el mercado cada vez para más conectado que el mercado ahora está mucho más informado gracias a internet. que el mercado es cada vez más participativo y como característica, ¿no? que hemos visto acá, que quieren que sus consultas sean respondidas a la brevedad. Esto no es nada nuevo. Es algo que nosotros tenemos que seguir. Es algo que nosotros debemos de dar continuidad. ¿Y cuál es el principal canal en el cual el consumidor digital es participativo, está conectado, está informado? Pues en muchos casos, las redes sociales. De pronto, en este preciso instante, se me ocurre pensar dónde podría comprar textilería cusqueña. O dónde podría quizás. Comprar una rica salchipapa. Vamos a imaginar, no es el caso, claro está, pero vamos a imaginar de que no lo sé. ¿Ok? Vamos a imaginar que no sé dónde puedo comprar una salchipapa aquí en Lima. No sé dónde puedo conseguir textilería cusqueña. No sé dónde puedo comprar alfarería o cerámica. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a preguntar, en primer lugar, a mis amigos, ¿no? Le voy a preguntar a mi entorno social. Y si mi entorno social no sabe qué haré, utilizaré mi dispositivo móvil para buscar, para googlear información que es pública, información que está compartida. Entonces, démonos cuenta quiénes son los principales generadores de esta información. Seguro que hay muchas tiendas o muchos restaurantes que finalmente venden una salchipapa, pero ahí viene la segunda pregunta. ¿Quién venderá la mejor salchipapa? ¿Quién será el artesano que vende la mejor alfarería y cerámica? ¿Quién será el proveedor idóneo de textilería? de textilería cusqueña. Esa información, ¿dónde es que la vamos a encontrar? Obvio, la vamos a encontrar en internet. Eso ya no es novedad. Por lo pronto, vamos a identificar, entonces, mis queridos amigos y colegas, cinco elementos o cinco herramientas que forman parte de las estrategias digitales para poder conseguir nuevos clientes. La reina, por así decirlo, las redes sociales. ¿Con qué más podemos conseguir o atraer nuevos clientes? A través de los motores de búsqueda. Para ser más específicos, a través de Google. Tomando en cuenta que aparecer primero en los motores de búsqueda. Para aparecer primero en Google. Y, y un poco esto me hace recordar. Veo por ahí algunos nombres conocidos que son, que en algún momento han, han llevado conmigo el curso de, de marketing digital. ¿no? A nosotros, en nuestro rol de emprendedores o de empresarios, nos interesa ser los primeros. Los primeros en Google. Puede sonar muy ambicioso, pero no va a representar mucho que tu empresa, que tu marca, tu producto o servicio esté en quinto, sexto, noveno o décimo lugar. ¿Por qué? No porque lo diga yo. Ojo con eso. No porque lo diga yo. Sino que cuando tú, cuando tú buscas algo, ¿cuál es el resultado que define tu intención de compra? ¿El primero? ¿El segundo? Quizás el tercero. Pero dudo mucho que el resultado número 27... Sea el que te diga, ese es el producto, ese es el proveedor al que debes de elegir, ¿verdad? En tercer lugar, ¿qué es lo que tenemos? La publicidad en línea. Y dónde encontramos la publicidad en línea, lo encontramos en páginas web, inclusive en los mismos motores de búsqueda, en los juegos, ¿verdad? Cuando estás jugando Candy Crush, cuando estás jugando Angry Birds y quieres pasar al nivel, te aparece un banner, ¿no? Una publicidad. Una publicidad inteligente, una publicidad segmentada que va a mostrar los productos o servicios que realmente te interesan a ti. No te van a mostrar cualquier anuncio. Eso también tiene un nombre y lo conocemos como publicidad display. En cuarto lugar, algo que ha crecido de forma exponencial en los últimos años es el uso de la mensajería instantánea. Es tan relevante el crecimiento de la mensajería instantánea que le he asignado todo un bloque de diapositivas para la presentación del día de hoy. Es decir, no lo pasen por alto. Y finalmente, y no menos importante, el uso de las páginas web, donde las empresas darán a conocer sus productos o servicios. Inclusive... Si aprovechamos la oportunidad, debemos darnos cuenta de que las páginas web, muchas han sido sustituidas, ¿verdad? Han sido reemplazadas por las fanpages o por las mismas redes sociales. Acá Jesús nos comenta y dice que la competencia hace que las empresas y los negocios innoven. Totalmente de acuerdo, Jesús. Así es, que innoven con métodos para satisfacer al cliente y dar la respuesta más rápida. Súper bien. ¿Qué más nos dice nuestro amigo Omar? A ver, Omar dice, actualmente los bots y la inteligencia artificial han tomado mayor protagonismo. Eso está clarísimo. Así es. A, a mí, que me toca de proveedor de WhatsApp API oficial. Me toca implementar estas respuestas inmediatas, ajá, y se han reducido los tiempos, justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Omar. Y se han reducido estos tiempos de respuesta para los usuarios finales, mejorando los tiempos de experiencia y los flujos de procesos, inclusive, ahí está, inclusive, Omar, hasta la cobranza. No cabe duda de que es una herramienta que funciona. Y que funciona muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos dónde tenemos que estar, el segundo paso será cómo voy a llamar la atención. Cómo voy a atraer más clientes o nuevos clientes para mi negocio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos contemplar acá? Que podemos atraer clientes con redes sociales. Ah, sí, pero eso no es novedad, ¿verdad? Todos ya sabemos de que las redes sociales son una gran vitrina, son una gran ventana para poder atraer clientes. Más aún si cada uno de ustedes todos los días usa sus redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacerle un pequeño cambio. Vamos a perfilar un poquito el, el criterio, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se trata de estar presentes en cuanta red social nueva aparezca o cuanta red social ya conocida esté presente en el mercado. Más, acuérdense de esto, mis queridos colegas, más no siempre significa que es mejor. Mucho cuidado con eso. Entonces, ahora viene nuestro rol de estratega. Ahora viene tu rol de analista, de especialista. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a determinar, porque cada uno de ustedes conoce su modelo comercial, vas a determinar dónde es que interactúa tu cliente ideal. ¿Cuáles son las plataformas que usa tu mercado? En función a esa respuesta, es que tú vas a tomar la decisión de estar presente en sea cual fuere la red social. Tengo un, un gran amigo con el cual tenemos una, una empresa, Mario se llama. Y durante el tiempo de la pandemia sucedió algo muy curioso. Decidimos crear una nueva unidad de negocio. La nueva unidad de negocio era una academia. Una academia que lo que buscaba era brindar el soporte a estudiantes de educación secundaria y también a estudiantes universitarios en temas como química, física, estadística, cálculo. ¿Ok? Y bueno, eh, si hablamos en rangos de edades, estamos enfocándonos en un escenario de 14 o 15 años hasta unos 18 o 19 ese, ese era el target ya entonces eh, mi amigo mario me dice bueno rafa este tú encárgate de toda la parte de las redes sociales ya entonces hay que crear una fanpage en facebook y hay que crear eh, quizás una, una página también en instagram y yo le digo a mi amigo a mi gran amigo mario Mario, Facebook ya no. No, Rafa, Facebook sí. Y entramos en, en, en un, en un, yo le dije, yo le decía que no y él me decía que sí. Y tanto, tanta era mi, mi insistencia que me dice, ya me dice. ¿Y qué cosa quieres? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa planteas en lugar de Facebook? Y yo le digo TikTok. Y Mario así me miró con una cara así de, de sorprendido, ¿no? Rafa, ¿tú, ¿tú me estás hablando en serio? Me dice. Y yo pues con mucha naturalidad, pues, pero por supuesto le digo. Y para ello, un poco para, para acortar el tema, Mario dijo, no. Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos colegas, considerando el segmento, considerando el target, que eran jóvenes escolares, preuniversitarios y universitarios, en, que, en el cual el rango de edad estaba entre 14 años o 15 años y 18 o 19. ¿Hubiéramos tenido éxito si desarrollábamos contenidos en Facebook? ¿Qué opinan? A ver, los leo. ¿Hubiera funcionado para gente de 14, 15 años una interacción en Facebook? Francis nos dice que no, Noelia nos dice que no, Perla nos dice que no, Jorge nos dice que no. Y viene la, la contrapregunta, Romina Jimena. ¿Y TikTok? ¿Qué opinan? Ah, miren, miren cómo a eso es a lo que quería llegar. ¿Se dan cuenta? Eso es a lo que quería llegar. Pero, ¿qué es lo que decía, qué es lo que decía Mario? No, Rafa, nuestra marca no puede estar en TikTok. No me gustan los bailecitos, no me gusta ese tipo de contenido. Y entonces, acá viene esta reflexión. No se trata, y acuérdense de esto porque es esencial: no se trata de lo que le guste a Erika. No se trata de lo que le guste a Jacqueline. No se trata de lo que le gustaba a mi gran amigo Mario. Es tomar una decisión, ¿ok? Tomar una decisión a partir de identificar dónde, muy bien, Francis, muy bien, identificar dónde es que interactúa mi mercado, dónde es que está mi target. Y es obvio, ¿verdad? Es obvio que si estamos hablando de un segmento tan juvenil, TikTok era una buena herramienta, o es, mejor dicho. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Al final llegamos a un equilibrio, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, en especial sobre todo por este, por este ejemplo que les comparto. Se desarrollaron dos campañas, ¿ya? Una en TikTok y otra en Facebook. Se generó contenido en Instagram, pero el caso de Instagram no fue sinceramente tan protagónico o tan relevante, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hicimos? Apuntamos a dos segmentos, a dos mercados. Entonces, yo les digo uno y ustedes completan la, la frase, ¿ya? Si TikTok... Se, ¿En TikTok se crearon contenidos para estos estudiantes? Cuando se creó contenido en Facebook, ¿para quién estaba dirigido ese contenido? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan mis queridos colegas? Muy bien, Ariana. Muy bien, Francis. Claro, como se suele decir, obvio. Entonces los contenidos de Facebook estuvieron dirigidos para los papás Jimena, muy bien, muy bien Christopher, muy bien. Se dan cuenta. Entonces no es lo que yo quiero. Ya eso eso tienen que tenerlo clarísimo. No es lo que yo quiero. No es lo que a mí me guste. Es dónde está mi mercado. Las redes sociales no tienen costo. Por consecuencia ustedes deben de identificar dónde están su, sus mercados para ver si realmente podemos tener visibilidad en Instagram y aprovechar el uso de los hashtags. Pero de repente si me estoy enfocando a un segmento un poco mayor, pues Facebook será la plataforma ideal. En el hoy por hoy, yo podría asegurar de que muchos de ustedes no tienen Facebook. Y es más, tampoco les llama la atención tener Facebook, pero sí tienen TikTok. Y a un segmento mayor, no tienen TikTok y por otro lado también poco o nada ha de importarles tener participación en esa red social. Entonces, ¿qué sucede acá? Se trata de segmentos, de participaciones distribuidas donde nosotros identificamos ¿Dónde está nuestro mercado? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos, nos muestra o qué es lo que nos dice la tendencia? Hay dos plataformas. Hay dos plataformas que no quisiera encasillarlas, pero podríamos decir de que juegan o apuntan a ganador. Al menos en, en, estos, en estos momentos donde la generación de contenido... Es algo que se da día a día en todo momento. Y tenemos a Instagram y tenemos a TikTok. Ojo, estoy presentando estas dos redes sociales pensando específicamente en ustedes. Si mi audiencia fuese otra, no, si de repente yo me estuviese dirigiendo a un a un segmento de, de 30 o 35 años para arriba, en definitiva cambiaría esto. ¿No? De repente estaría hablando de Twitter, ahora llamado Ex, estaría hablando de LinkedIn, ¿no? Y si estuviéramos en otros países, de repente le daría más rol protagónico a Snapchat. Todo va a depender de quién es tu mercado, quién es tu audiencia. Entonces, ¿qué puedes hacer en Instagram? Ya. Olvidémonos un poquito de lo que usualmente hacemos nosotros en Instagram, cuando le tomamos fotos a nuestro gato, o cuando compartimos videos de nuestros perritos, o del café que te estás tomando. Ahora proyectémonos a todo ese conocimiento y expertise que ya lo tienes, porque ya lo tienes, y ahora hay que darle el impulso pro. ¿Ok? Entonces, vas a crear tu cuenta de Instagram con el nombre de la marca o con el nombre de tu empresa. ¿Y qué más vas a incluir? Obviamente, si tienes una tienda física, tu dirección física, tu correo electrónico, tu teléfono, y si eres mucho más astuto, en lugar de colocar un teléfono, colocas un link para que te escriban directamente a tu WhatsApp. ¿Qué tipo de contenidos puedes publicar? ¿Qué tipo de contenidos puedes crear? ¿Tus fotos o los carruseles? ¿Para qué? para fidelizar a los que ya te están siguiendo. Si quieres conseguir nuevos clientes, pues aprovecha la oportunidad y crea nuevos reels, porque los reels te aparecen justo con esa finalidad de que puedas seguir a nuevas personas. Y tus historias, las historias no las limites solamente a crear un video o una foto con una frase con la música de Dua Lipa, de Katy Perry o la cantante que esté de moda. Aprovecha y como te he puesto aquí en la diapositiva, aprovecha en crear comunidad. ¿Y cómo creamos comunidad? Formula preguntas, crea encuestas en tus historias, pide sugerencias o recomendaciones y es ahí donde vamos a conocer el verdadero significado o el verdadero poder del engagement, ¿verdad? Esa interacción tan esperada, tan... Eh, anhelada por todas las marcas. Y ahora nos vamos al otro escenario. Hablemos de TikTok. Y TikTok se caracteriza por ser una red social bastante, bastante versátil. Todos nosotros sabemos que como resultado de la pandemia, TikTok se fue para arriba, tuvo un crecimiento exponencial súper, súper, con, con todos los segmentos, con todos los mercados. Hay un público mayor que también es usuario de, de TikTok, pero la diferencia es de que el público juvenil es creador de contenido y el público y el público mayor es consumidor del mismo. Dentro de las características que nos presenta que nos presenta esta red social tenemos, por ejemplo, el uso de los videos musicales, los bailes. Eh, tenemos la parte humorística, ¿no? los sketches, se me ocurre, pero también podemos detectar acá que tenemos experiencias de usuarios o reseñas cuando dicen, estuve caminando por el centro de Lima y encontré este restaurante. No saben lo que he encontrado en Yokei Plaza. El fin de semana estuve en Real Plaza Salaverry y encontré tal cosa. Entonces, se basa un poco en la creación de contenido basado en experiencias. Y por otro lado, y no menos importante, también tenemos a los consejos o los tutoriales. Pero para fines comerciales, que es a donde nosotros estamos apuntando en nuestro rol de, de emprendedores, tanto los estilos de vida como las mismas experiencias son las que nos van a permitir crear más comunidad. Para ello es muy importante que no solamente nos limitemos a la creación de contenido, sino que identifiquemos... ¿Dónde está el mercado? ¿Qué tipo de contenido consume el mercado? Y algo más. ¿Qué cosa es tendencia? Desde la música, desde los hashtags, desde de repente algún tipo de filtro que haya pasado. Y todo eso nos va a ayudar a estar en los primeros lugares cada vez que TikTok empiece a referir, porque cuando ustedes están viendo algún tipo de contenido, ¿qué es lo que va a suceder? De pronto aparecen un video o un reel de algo que nunca antes habían visto, entiéndase de un usuario o de una cuenta que ustedes antes no 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 habían visto, ¿verdad? ¿Y por qué es? Magia, publicidad, no, es el algoritmo. Es el algoritmo de TikTok que dice, oye, si, si Rafa Trucidos consume ese tipo de contenido, más contenido le voy a, le voy a presentar. Una vez me apareció un contenido de cómo, de cómo crear animaciones en PowerPoint. ¿Para qué le di me gusta? ¿Para qué le di me gusta? O sea, ahora cada vez que entro a TikTok, por lo menos de cada 10 reels. Uno o dos son para hacer presentaciones en, en PowerPoint con animaciones. ¿Se dan cuenta? TikTok no es complicado de utilizar, tiene un sinnúmero de herramientas, tiene un banco de música con licencia que pueden utilizar en cualquier momento. Entonces, es bastante versátil, es bastante útil y lo más importante es que ahí está tu mercado. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Fíjate qué es lo que hace tu competencia. Fíjate qué tipo de contenidos crea, cómo formula las preguntas o en su defecto cómo busca interactuar con su mercado. Y de esa manera vas a analizar qué es lo que funciona y cuáles también podrían ser las oportunidades las oportunidades de mejora. En realidad con, con la enorme cantidad de contenido que encontramos en redes sociales, no va a ser para ustedes en su rol de creadores de contenido nada, para nada difícil identificar qué es lo que está de moda, qué es lo que en este momento es tendencia. Ahora, muchas veces sucede lo siguiente. Hablamos de utilizar las redes sociales. Hablamos de... La creación de contenido. Pero cada cosa, cada acción que ustedes vayan a hacer tiene que estar justificada. ¿okay? Tiene que estar fundamentada. ¿Ok? Entonces, tiene que tener una métrica. Una métrica cuantitativa. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Vender más. ¿Así? ¿Ah, ¿Y acaso conoces a una empresa que no quiera vender más? ¿Cuál es tu objetivo? Tener más clientes. No me digas, es la primera empresa que conozco que quiere tener más clientes. No, ¿verdad? Todas las empresas quieren vender más. Todas las empresas quieren tener más clientes. Ninguna empresa se escapa de ello. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Estableces un KPI cuantitativo. ¿Quieres vender más? ¿Cuánto más quieres vender? ¿En soles, dólares o en porcentajes? ¿Quieres tener más clientes? Fenomenal. ¿Pero cuántos clientes más quieres tener? ¿En qué periodo de tiempo quieres conseguir esos nuevos clientes? ¿Dónde interactúan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Foto, video, carrusel, historia? ¿Han visto? ¿Han visto de que hay muchas cuentas, por ejemplo, en Instagram, que no tienen nada de contenido publicado y lo único con lo cual cuentan son con historias destacadas? Hace unos cuatro o cinco años, tú dirías: ¡Qué absurdo! Una cuenta de Instagram sin fotos, eso no va a funcionar. ¿Y saben qué sucede? Estas cuentas de Instagram sin contenido y únicamente con historias destacadas, tienen 95 mil, 120.000 seguidores. Una de las principales características del marketing digital es esa versatilidad, ese cambio que generan. Entonces, acuérdense, acuérdense, queridos colegas, identifiquen a su target y no se limiten a publicar, a publicar y publicar. Conversen, conversen con su comunidad, creen contenido formulando preguntas, creen historias, etiqueten a las personas, fomenten que ellas etiqueten a otras personas, publiquen contenido interesante. Recuerden, así como en el caso de mi amigo Mario, no es lo que yo quiera, no es lo que a mí me guste, es qué es lo que le llama la atención a mi mercado objetivo. Si yo en este preciso momento hiciera una campaña orientada a jóvenes entre 15 y 17 años, obviamente que no voy a poner música de Joaquín Sabina, ¿no? Voy a poner música de La Rosalía o voy a poner música de, de Carol G, porque es lo que es tendencia. Y eso es muy importante al momento de identificar identifica las tendencias de los contenidos y finalmente en el caso quieran apostar por dar un paso más eh, frente a la competencia empiecen a trabajar con la publicidad segmentada todo lo que ustedes hagan como parte de las características de marketing digital se puede medir y lo más bonito de todo esto es de que la medición es rápida la medición es inmediata por lo tanto, si yo me doy cuenta de que algo no está funcionando bien, pues lo pauso, cambio el mensaje, cambio la pieza gráfica, de, elimino el video, retiro la historia, elimino el reel. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una característica muy importante. Y finalmente, el ya conocido, ¿verdad? El ya conocido WhatsApp. ¿Quién no tiene, ¿verdad? ¿Quién no tiene WhatsApp en su dispositivo móvil? ¿Y qué es lo que sucede? El estudio de Ipsos del Consumidor 2024 nos dice de que la aplicación reina es WhatsApp. Es la aplicación que más participación tiene. Oye, Rafa, estoy viendo en la, en la gráfica que dice que en segundo lugar. Está, está Facebook con un crecimiento, sí, sí, tiene un crecimiento, pero orientado a qué? A justo lo que me comentaron hace unos minutos en el canal de chat. El crecimiento que está teniendo Facebook ya no es parte de tu segmento, ¿verdad? Ahora el crecimiento de Facebook, ¿dónde se está dando? en un mercado mucho más maduro, en un mercado más adulto. Es decir, crece la plataforma en lo que refiere a, a usuarios, pero con un rango de edad muy por encima, muy por encima del tuyo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué tomar la decisión de usar WhatsApp Business, por ejemplo? porque no tiene costo, porque si tú haces la migración de tu WhatsApp personal a la, a la versión business, no vas a perder absolutamente ningún dato. El, el formato de la navegación es exactamente igual a la que tenías antes, y lo más importante, te permite tener tu catálogo tu catálogo de productos o servicios con toda la información importante o relevante que quieras transmitir. Es decir, tú podrás estar descansando y las personas pueden ver tu catálogo, los productos o servicios que tú estás ofreciendo. ¿Eso qué va a generar? Mayor rapidez para los clientes en la información que necesiten, va a permitir tener una mejor y mayor interacción en tiempo real. El contacto no va a esperar porque está llegando a la palma de tu mano, salvo que sean horas de la noche, altas horas de la noche, pero inclusive vamos a poder generar respuestas automáticas cuando no estemos disponibles. Y por último vamos a acelerar la decisión de compra decisión de compra basada en qué en la gestión comercial que habíamos mencionado hace un momento quiero vender más quiero tener más clientes ahí está por pues. esa es la respuesta entonces cómo lo hago recontra sencillo punto número uno Ingresas a tu, a tu tienda de aplicaciones, dependiendo del dispositivo móvil que tengas, y descargas WhatsApp Business. Una vez que has hecho eso, lo instalas y se transfiere tu cuenta de WhatsApp Messenger a la nueva aplicación. Y ahora sí, mira todo lo que tenemos acá. Creas el perfil de tu negocio. Ya no es Juan Jiménez. Ya no es María Fernández, ahora ponle el nombre de tu empresa. Coloca el logo de tu marca. Especifica la dirección o las direcciones donde te encuentres. Si tienes página web, colócala. Si tienes tienda virtual, colócala. Si tienes este, tu, tu fanpage, es momento de colocarlo. Describe de qué día y a qué hora atiendes. Y de esa manera, las personas van a poder llegar a conocer todo lo que tú tienes antes, y esto es lo más bonito: ¿eh? antes de que se formule la pregunta. ¿Qué es lo que vendes? ¿A qué precio lo vendes? Ya no va a ser necesario, porque ya lo ven en tu catálogo. Entonces, cuando el usuario tome la decisión de compra, ¿qué es lo que va a hacer? Suácate te escribe de frente, ¿sabes qué? Estoy interesado en este producto, estoy interesado en esta, en esta polera con el estampado de Mickey Mouse, estoy interesado en este yin de la marca tal, estoy interesado en este disco duro, estoy interesado en este disco. ¿Se dan cuenta? Se facilita, se automatiza el proceso. Esta figurita de acá, un poquito, un poquito lo que busca es resumir lo que les acabo de mencionar, ¿no? Yo le he puesto ahí como, como ejemplo, Artesanías Rafito, se me ocurre, ¿no? Tienda principal en Miraflores, he colocado fotografías, he puesto la descripción de la empresa, eh, el, el catálogo como tal, y claro está, si tienes otras redes sociales, pues también, ¿no? También puedes compartirlas en los enlaces ahí. Indicas de qué hora a qué hora estás trabajando y. Cuando no estés disponible, esa es la parte que más me gusta. Cuando no estés disponible, puedes programar tus respuestas automáticas. Tu vitrina virtual puede subir hasta 10 fotos por producto. Oigan, si antes tomábamos la decisión con una o con dos fotografías por producto, imagínense ahora 10 fotografías. Puedes clasificar a tus clientes clientes principales, clientes recurrentes, clientes nuevos, clientes antiguos, colócales la cantidad de etiquetas que consideres pertinente y crea listas de difusión. Acuérdense de esto, amigos míos. Olvidémonos, olvidémonos de seguir creando grupos de WhatsApp como usualmente lo hacemos. Porque el tema de las notificaciones... Seamos sinceros, el tema de las notificaciones puede ser abrumador, ¿verdad? El tema de las, de las notificaciones puede ser un poquito estresante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú de pronto vas a ver grupo A, grupo B, grupo C, y tienes 600, 700, 800, más de mil mensajes por leer. No, pues de eso no, de eso no, no se trata, ¿no? Creamos una lista de difusión y de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? El mensaje llega uno por uno. El mensaje llega a Valeria. El mensaje llega a Christopher. No en bloque, no en masa, sino de forma individual. Recuerden, amigos míos, para darle el pase ya ahora sí a todas sus, sus consultas. El 64% de las personas prefiere conversar chateando. Prefiere tener las respuestas por escrito, más allá de una llamada telefónica, ¿sí? Ténganlo mis queridos mis queridos colegas, ténganlo súper súper en cuenta. Y con eso Estamos concluyendo ya nuestra, nuestra presentación. Espero que realmente haya logrado cubrir sus, sus expectativas. Y este, vamos a darle el pase a, a los que deseen para que puedan formular también sus, sus preguntas. ¿ya? Por acá, mientras van formulando sus preguntas, por acá hay un comentario de Fernando que dice... WhatsApp Business es interesante. Lo único que me falta es formar mi empresa, aunque mayormente difundo mis planos y mapas como ingeniero civil. Pero está bien, Fernando, está bien, ¿no? Entonces, te das cuenta de que si sí estás en, en el carril, como se suele decir, ¿no? Estás en la línea en la cual ya conoces la herramienta y, claro, está, la estás explotando como, como debe. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a, a estar atentos a las consultas. Miguel Burga nos comenta, para el sector inmobiliario, ¿qué red social recomienda? Algo que veo, Miguel, que está funcionando mucho en la actualidad con el, con el sector eh, inmobiliario, tengo muchos amigos que trabajan para, para Remax, ya es Instagram, ya, y en el caso de Instagram, ya no solamente Miguel se limitan a crear contenido de fotografías de los de los departamentos o de los inmuebles o de las oficinas sino que lo que hacen es un efecto de cámara rápida creo que sí me entiendes no hace un efecto de cámara rápida con la muestra de todo lo que se está ofreciendo no desde el momento en que por ejemplo cómo llegar al condominio rafaelito no entonces eh, la toma se hace desde dos cuadras antes, ¿no? Ingresas por la avenida Pardo, se me ocurre. Ingresas por la calle tal, volteas acá, frente hay un Plaza vea, a la espalda de Vivanda, ¿no? Algo así. Un mini tour, muy bien, un mini tour. Y llegamos al condominio, tenemos eh, los departamentos duples con esto, aquello, lo otro, ¿no? Y mientras la cámara rápida va corriendo, tu locución en off. Y que incluso, Miguel, si no quieres tu locución en off, utilizas la IA para que te genere la locución en off, eh, para que te muestre todos los, los detalles que les hayas escrito. Katy nos escribe lo siguiente. Dice, quiero dedicarme a estimular el habla de niños de 18 a 36 meses. ¿Cómo saco el rango de edad de padres? Y también tendría que publicar en TikTok. Ya, Katy, ahí recordemos el caso de mi amigo Mario, ¿no? Que quería dirigirse. A, a jóvenes escolares y estudiantes preuniversitarios. Si te vas a dirigir a los padres, pues una buena herramienta sería Facebook, estimando, estimando que el rango promedio de edad para ser padre, no necesariamente tiene que ser así, pero el rango promedio para ser padre, pues serían entre unos 26 años para arriba. Y recuerda, Katy, también de que el, el consumidor que es mayor, quizás no crea contenidos en TikTok, pero sí los consume, y bastante, entonces en esos dos escenarios podrías, podrías trabajar, ¿ya? Y en lo que refiere al, a los rangos de edades, puedes basarte justo en lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Puedes eh, aperturar con 26 años. Ojo, si tú ves de que al momento de hacer la segmentación no te está funcionando con esos rangos de edad de, de 26 a, a 32, se me ocurre, pues amplíalo primero hacia abajo, ¿no? Parejas de padres más jóvenes y posterior parejas de padres eh, con, mayor, con mayor edad. Pero creo que es el promedio, ¿no? Así que con, creo que con eso, Katy, eh, en definitiva te va a funcionar bastante, bastante bien. Y como mencionas ahí, no descartes para nada el tema, el tema de TikTok. No, Fernando, más bien a ustedes por su, por su tiempo y por su, y por su disposición. Bien, profe, me parece que entonces ya hemos respondido a todas las consultas que nos han ido dejando los chicos a lo largo de toda la charla. Muchísimas gracias a todos los que han participado y también a usted, profe, por toda la información compartida. Un gusto, un gusto, Valeria. Eres muy gentil. Igualmente, porque tengo una excelente noche. Me quedo yo con los chicos un par de minutitos más. Excelente, gracias. Cuídense mucho y que tengan una linda noche. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, chicos, me quedo un ratito con ustedes para enviarles el formulario de asistencia.